Hoy, 23 de abril, a nivel mundial se conmemora el Día Internacional del Libro. Aquí en la ciudad de Cusco, en medio de una cuarentena que se ha prolongado por 2 semanas más, la cofradía Capahiachay quiere compartir con ustedes ejemplares de la revista Chaninsuyo. En estos días que hemos estado en casa, hemos podido encontrar, felizmente, algunos ejemplares de diferentes ediciones que sacamos a lo largo de 15 años. Muy interesantes todos ellos, con artículos, muchos de ellos todavía vigentes, otros documentales, crónicas, anécdotas, compartir de buenas prácticas, historias y leyendas, mitos urbanos, en fin, tenemos bastantes ejemplares en muy buena cantidad que nos va a permitir compartir con las diferentes bibliotecas de la ciudad de Cusco y a las instituciones que nos soliciten un juego de estas revistas. Respecto a libros, nos permitimos recomendar uno muy interesante. Queremos de paso agradecer a Franz Echevarría Montesinos, quien tuvo el fino detalle de obsequiarnos un ejemplar de su última producción, Lo que contaban nuestros abuelos. Definitivamente es una gran selección de historias, mitos, narraciones. El lindo detalle de Franz es que a estas narraciones que pasan de generación en generación, ha tenido el buen tino de ponerle pie de página, de recurrir a fuentes bibliográficas, consultando distintas crónicas, lo que hace la lectura de estas narraciones bastante provechosas para nuestra formación, para nuestro background guidístico. Definitivamente saludamos este esfuerzo intelectual de Franz y seguramente tan pronto podamos reunirnos en presencia, en persona, vamos a invitarlo a poder compartir esta obra con toda la comunidad de guías y licenciados en turismo. Gracias, Franz, y de parte de la cofradía Capahiachay, feliz Día Internacional del Libro.